A la gente unos momentitos para agregarse a la llamada, pero nada más para que sepan que vamos a comenzar muy pronto. So we're going to give folks a few minutes to join in and we'll start in a couple of minutes. But do want to say that this webinar is going to be entirely in Spanish. And so if you need to listen to the interpretation, the English interpretation that will be provided, you have to dial in on a separate number. The phone number is 319-527-9668. You can also find it in the chat that we can send out, again, right now for people to have access to. But you will probably need two devices, so one device to be able to see our presenters and then another phone line to be able to call into the interpretation line. So please just make sure that to know that the English interpretation line is a separate line that you'll have to be calling into. Nada más estamos explicando que esta llamada sí va a ser en español. Entonces, si cualquier persona necesita estar escuchando la interpretación en inglés, hay una línea separada donde los intérpretes van a estar, van a estar platicando y van a estar interpretando todo lo que se está discutiendo. Entonces, la línea de teléfono es el 319-527-9668. Y si nada más tienen que llamar aparte para luego poder escucharlo al mismo tiempo que están viendo el video. Entonces vamos a dar un minutito más y vamos a comenzar. Para hablar de la situación en Bolivia, sabemos que para nosotros en Mi Gente somos una organización de membresía, un hogar político de lucha, y tenemos un compromiso, ¿verdad?, de relatar las luchas sociales de nuestros pueblos directamente desde sus protagonistas, ¿verdad? Queremos escuchar de las personas que están ahí, que están viviendo la lucha, que están participando en ella, que conocen en vida propia lo que está sucediendo, para dar un contexto y para entender un poquito más de cuáles son sus luchas, cómo podemos ayudar a apoyar, cómo podemos entender lo que está sucediendo y tener un análisis más crítico sobre lo que está pasando con los pueblos que están en resistencia ya. Entonces tenemos a dos panelistas increíbles que realmente es un honor poder tenerlos acá con nosotras. Tenemos al compañero Alberto González, que fue parte de y contribuyente al Ministerio de Educación durante el gobierno de Evo Morales, particularmente participando en el viceministro de Educación Alternativa y Especial. Entonces nos va a poder compartir bastante sobre ese contexto. Y tenemos a la compañera Canela Crespo, que está ahorita mismo en La Paz, en Bolivia, que es militante de la Columna Sur, que es una organización que ha sido parte del instrumento de lucha acá y que también es una abogada y tiene bastante experiencia ahí. Entonces, no sé si a lo mejor podemos comenzar contigo, Canela, y nos quisieras explicar un poquito, pues sí, un poquito de tu trabajo, cuál es la relación que tienes con esta lucha, pero también cómo es que se llegó a tener un gobierno popular, ¿verdad? Para empezar, para entender lo que ha pasado en los últimos 15 años en Bolivia. Sí, yo soy militante de Columna Sur. Columna Sur es una de las organizaciones, una de las tantísimas organizaciones que somos parte de este instrumento que lo hemos denominado el Movimiento al Socialismo después, que es el que ha tenido todo el protagonismo dentro de este proceso de cambio, que así lo hemos llamado también, que ha significado el cambio de lo que era Bolivia antes a lo que es Bolivia ahora. Ahora, para explicarte un poco de eso, para entender la Bolivia de ahora, no podemos olvidar lo que sucede antes, ¿no? ¿Cómo llegamos a un gobierno popular? ¿Cómo Evo Morales asume la presidencia? Solo se explica con décadas de resistencia, con décadas de lucha, con décadas incluso de derramamiento de sangre, de movilización permanente, ¿no? Allá en el siglo pasado, en la década de los 70s, 80s, después de los feroces golpes militares, golpes de Estado, dictaduras militares, muchas veces financiadas por Estados Unidos, por la Operación Cóndor, etc., entramos en una era neoliberal en la que los derechos laborales son pisoteados, los recursos naturales del país son prácticamente regalados a empresas transnacionales y se agudizan las contradicciones sociales. La desigualdad aumenta, la pobreza tiene unas cifras impresionantes. Y todo esto, además, se le añade la invisibilización de uno de los sujetos históricos sociales más importantes del país, que son los indígenas, ¿no? Entonces, todo este añadido de cosas hace que la gente
salga a las calles, necesite resistencia, resistir de alguna manera, porque en algo, estábamos hablando de que la gente moría de hambre, pero además se pisoteaban sus derechos y todo ello conlleva a distintos momentos constitutivos que van a ir formando lo que sucede desde el 2005, que lo denominamos nosotros el proceso de cambio. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la década de los 90, las marchas de la vida, que son marchas indígenas de tierras bajas, como también de tierras altas, la de mineros, que son siempre vanguardia de la lucha obrera en Bolivia. También la guerra del agua en Cochabamba, primero cuando se intenta privatizar la empresa de agua y se regala un derecho humano, que ahora lo reconocemos como derecho humano al agua, a las empresas privadas en este caso. O la guerra del gas, que con el mismo sentido querían adueñarse de nuestros recursos naturales. Todas estas reivindicaciones van creando una agenda social, que es la que lleva a que el 2005 Evo Morales gane las elecciones exactamente hace 14 años. Además, se celebra hoy 14 años de la victoria en urnas de Evo Morales. Y comience un gobierno popular con un cambio, cambia la matriz ideológica, cambia la matriz de cómo se concibe el país, ¿no? Y además acompañado de las organizaciones sociales, y esto es sumamente importante. La resistencia las hacen las organizaciones sociales, pero la construcción del gobierno, la construcción del proceso de cambio se lo hace desde las organizaciones sociales. Por eso nosotros, yo por lo menos que no vivo lo que viene antes, sino vivo solamente lo de ahora, para identificarme dentro de este proceso de cambio también necesito una organización, una articulación desde adentro, ¿no? Muchísimas gracias por ese contexto, Canela, porque creo que sí es de las cosas que tenemos que estar recordando constantemente, es que estas luchas son procesos de evolución de lucha, ¿verdad? Que no son momentos instantáneos, sino que vienen de una trayectoria mucho más, mucho más antigua y que carga peso diferente. Y pues un poquito como continuando esa misma línea, Alberto, si usted nos podía compartir un poquito, ¿no? Desde esa victoria en las urnas hace 14 años hasta ahorita, ¿cuáles han sido los cambios políticos y de prioridades en Bolivia y cuáles han sido algunos de los logros que tuvo el gobierno de Evo Morales y cómo fue que esto cambió la situación en su país? Mira, el proceso de cambio ha sido una de las grandes transformaciones que ha habido en América Latina. Tal vez una de las más importantes como modelo, ¿no? Porque ha sido como una alternativa dentro de todos los movimientos desde los años 30 de populismo, de redistribución de la riqueza, pero mucho más fuerte, con un horizonte, yo diría que es, lo llamamos el vivir bien, con un horizonte de transformación civilizatoria, o sea, de cambio, de superación del capitalismo y de construir un nuevo sistema de vida, de organización de la sociedad, de trabajo diferente y que, bueno, se basa en esto que es el vivir bien, que es una cosa muy importante ha sido la guía en todos los procesos de transformación, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la agenda del 2003, la agenda que ha constituido fundamentalmente la construcción de un nuevo Estado, el Estado plurinacional, y la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? El vivir bien supone, pues, no comulgar con los principios del capitalismo, entender la vida como algo que hay que compartir, respetar a la madre tierra, compartir con nuestros hermanos los que tenemos, ¿no? Y sobre todo garantizar una serie de derechos fundamentales al agua, los recursos naturales, la electricidad, el gas, que son propios de Bolivia, las comunicaciones, a la educación, a la salud como derechos naturales, ¿no? Entonces, esta propuesta de proceso se lleva a cabo, como ha dicho Canela, ya desde el 2005, desde finales de 2005, y consiste fundamentalmente en esa construcción de un nuevo Estado y la nacionalización de los recursos. El nuevo Estado plurinacional
La Constitución se aprobó en 2009 y consagra todo ese horizonte, reconoce la existencia, los derechos de los pueblos originarios, garantiza todas las libertades y derechos humanos. Y hay como un nuevo modelo económico, social, que llamamos modelo sociocomunitario, y se plantea también un plan nacional de desarrollo que consiste, pues, en reducir la pobreza, y eso se ha conseguido en una gran medida. Por ejemplo, la pobreza al principio, en 2005, era del 60%, y eso ha quedado reducido hasta el 25% más o menos, y sobre todo la extrema pobreza, que ha pasado del 30% a menos del 15%, 11%, 12%. Es decir, más de 3 millones de personas salen de la pobreza, ¿no? La educación ha sido uno de los grandes logros, de los grandes avances. Primero se hizo una gran campaña de alfabetización que redujo el analfabetismo desde el 13 al 2,3 que tenemos ahora por ciento. Y eso ha ido acompañado también de una democratización del sistema educativo. No hay ni un solo niño que no asista a su escuela, ¿no? La cobertura es total. Ahora mismo en los rankings o en los cánones que tiene la UNESCO para ver cómo se está cumpliendo o se va a cumplir la Agenda 2030, que es la que hay ahora mismo funcionando, pues Bolivia ocupa uno de los puestos más importantes y además es un modelo de cómo ir haciendo las cosas, ¿no? Ha mejorado muchísimo la calidad. Se hizo un curso de formación para los maestros que les pasó del título de técnicos superiores a licenciados, un curso de 2 años totalmente gratuito y que puso en funcionamiento una nueva pedagogía, una nueva forma de educar, ¿no? Se redujo también todo lo que es la desocupación. Se avanzó muchísimo en la salud. Por ejemplo, se estaba intentando en estos momentos de hacer un sistema de salud universal con muchas reticencias de los médicos y, sobre todo, pues, hubo un gran éxito que fue el restablecer la dignidad de los pueblos originarios, reconocer sus derechos a la tierra, al territorio, hacer leyes contra el racismo, acabar con una discriminación que duraba ya, pues, 500 años, ¿no? Los éxitos más importantes del gobierno, pues, la descolonización, el cambio de matriz productiva, que ha sido nacionalizar los recursos naturales. Antes, el gas, que es la principal riqueza de Bolivia, pues las compañías transnacionales pagaban el 16%, ahora tienen que pagar el 50% de sus regalías, pero además tienen que hacer inversiones. Además, la ley esta de nacionalización reconoce que lo que hay en el subsuelo es de los bolivianos y que se puede rentar, se puede, pero con condiciones, a empresas transnacionales, que son... También Bolivia está sacando ahora gas por su cuenta, por la empresa pública, ¿verdad? Y luego se han nacionalizado también los aeropuertos, los servicios públicos de agua, electricidad, y se ha avanzado en soberanía, en un proceso de hacer una industrialización propia, ¿no? Por ejemplo, el litio, ese gran recurso, ya Bolivia produce carbonato de litio, perdón, y produce también baterías, ¿no? Pero lo mismo se está haciendo con la urea, con otros recursos naturales, ¿no? Entonces, el presidente el otro día decía que Bolivia, que otra Bolivia es posible. Este es el gran cambio, sin capitalismo, sin privatizaciones, y que el golpe de Estado ha sido un golpe al indio, a la dignidad de los pueblos originarios y al litio. El delito grande de este proceso ha sido nacionalizar los recursos, reducir la pobreza y también la desigualdad. Teníamos en el índice de Gini, que mide las desigualdades, pues cerca de un 300% de diferencia entre la población más pobre y la más rica, y ahora es el 45%. Eso es un gran éxito. Y además había un gran crecimiento económico que este año se esperaba podía llegar hasta el 4%. Y esto es el éxito y lo que, bueno, ha provocado este golpe de Estado, ¿no?
Y eso, sí, nos podían contar un poquito, a lo mejor, Carla, si quisieras comenzar a contarnos, pues, llevando a este momento político, dado todas esas cosas que estaba haciendo el gobierno, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que ha estado pasando? A ver, escuchaba a Alberto y es realmente importante volver a escuchar todo esto, ¿no? Los datos, lo que ha sucedido en estos 15 años ha generado una reacción. O sea, todo este proceso de soberanía, de redignificación, ¿eh? Porque en realidad es eso lo que ha sucedido en estos años, ¿no? Hay un proceso de dignificar al otro, a la gente, en este caso también a los sujetos históricos de la lucha, ¿no? De los indígenas originarios, campesinos, qué sé yo. Y a todo eso se genera una reacción. Yo decía, hace no mucho salgo de la universidad, pero salen conmigo, se gradúan conmigo, personas que hace 15 años no se hubieran graduado de ninguna manera, ¿no? O sea, que no hubieran tenido jamás acceso a estos espacios. Entonces, la reacción de los otros, de los que sí tenían estos espacios, de los que se quedaban estos espacios solo para ellos, para su clase, es nefasta, ¿no? Es realmente todo esto que se habían guardado, que les habían quitado 15 años, que en realidad no les habían quitado, que ahora lo tenían que compartir, sale a la luz y se vuelve, toma la forma de este golpe de Estado. Ahora, ¿qué ha sucedido en estos días, en estos momentos tan lúgubres que estamos viviendo? Es que asume inconstitucionalmente una persona como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia sin ningún tipo de sustento legal, porque en el momento que ella asume como presidenta, lo hace frente a una asamblea legislativa sin quórum. Y el reglamento dice necesariamente que tiene que haber la presencia de todas las bancadas y de un número mínimo de legisladores para que ella asuma, y no existe eso. Y ella asume como presidenta en un momento después de que las presiones policiales, las presiones militares hacen que Evo Morales renuncie. Y después de su asunción como presidenta, autonombrada, autoproclamada, le decimos nosotros, ella comienza a reprimir al pueblo, a militarizar las calles bolivianas, y es eso lo que ahora, con menor intensidad, pero seguimos viviendo, ¿no? Creo que todo esto se ha construido con base en varias líneas ideológicas que se han ido fortaleciendo en los últimos años. Y no solamente en Bolivia. Bolivia es un ejemplo más de este fortalecimiento del movimiento conservador de toda la región. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos en Chile, en Colombia, en otros lugares. Y Bolivia no es la excepción, decía, ¿no? Hay una tendencia a que los movimientos conservadores resurjan desde espacios como, por ejemplo, las iglesias evangélicas, las propias iglesias católicas también, y se conviertan en núcleos de choque o de contradicción a estos procesos populares que veníamos teniendo en la región. Ahora, no solo sucede con las iglesias, hay toda una disputa del sentido común que surge también en los medios de comunicación, que surge con medios de comunicación completamente cooptados por intereses empresariales, intereses de los históricamente poderosos, podríamos decir incluso. Por eso el rol de la prensa internacional en estas últimas semanas ha sido sumamente importante, porque ha sido el único medio de denuncia real que hemos tenido desde las calles bolivianas, el único medio de cobertura de lo que estaba pasando. Muchas veces ni siquiera sabíamos quiénes eran nuestros muertos a ese nivel. Y los medios de comunicación locales se volvieron casi cómplices de lo que estaba pasando en otro lugar que no sean las calles, digo, ¿no? O sea, en la asamblea legislativa irregular, en este gobierno usurpador. Entonces, se volvieron cómplices de todos estos movimientos conservadores que los habían llevado, cívicos, se decían, pero también con intereses políticos detrás, ¿no? Ahora, es muy preocupante porque también han tomado forma de grupos de choque paramilitares. Y en este momento es esto lo que estamos viendo en las calles. Todavía ahora
la Plaza Murillo, que es la plaza central de la capital de La Paz, de la sede de gobierno, que es en la que están el poder legislativo y el poder ejecutivo, la Plaza Murillo, está siendo resguardada en sus esquinas por grupos paramilitares que a quien sea que pasen le piden su carnet de identidad, su credencial para entrar. Y esto también en complicidad con la policía, ¿no? Porque la policía casi está subordinada a estos grupos de choque. Es realmente preocupante lo que está sucediendo. No podemos movernos en la calle con tranquilidad siquiera, ¿no? Entonces, toda esta violencia, toda esta agresividad que estamos sintiendo en las calles es fruto de una descomposición de la democracia que hemos, yo creo, también perdido la disputa del sentido común. Bueno, ha sido un golpe muy duro, ¿no? Y doloroso, ¿no? Porque 36 muertos y tantos heridos, más de 1000 heridos, gente desaparecida. Me decía ayer una compañera que trabaja en Sencata de maestra, que estos días pues le contaban sus estudiantes el miedo que habían tenido mientras les tiroteaban desde los aviones. Y toda y que hay más muertos de los que están diciendo, que el ejército ocultó, que descubren ahora entre ruinas o en lugares así recónditos, ¿no? Y esto es pues algo que contra el pueblo, ¿no? Que ha sido fundamentalmente contra la gente del Alto, contra las personas de la zona del trópico, que querían llegar hasta Cochabamba, ¿no? Y que eran manifestaciones totalmente pacíficas, ¿no? Ellos han explicado que en Sencata estaban bloqueando el abastecimiento de La Paz, pero en ninguna forma estaban intentando hacer nada de romper, quemar, ni nada de eso, ¿no? Y fueron recibidos con bala y que, bueno, es una situación, por lo que se ve, yo no he podido, no he estado ahí, pero ha sido algo muy doloroso también ver a la gente que tiene que escapar, que huir, por haber participado en todo este proceso, que es un proceso de dignidad, que es un proceso de soberanía, que es de reconocimiento de los pueblos originarios, de desarrollo de los sectores, de priorizar a los sectores más marginados, más excluidos, ¿no? Esta parte es especialmente dura y dolorosa para nosotros y muy injusta en todo lo que supone también pues apresar a periodistas. Algunos amigos han tenido que salir huyendo porque no pueden ahora decir, se cortó toda la comunicación, lo que ha dicho Canela, pues todos los amigos ahí me dicen, no había noticias, no hemos sabido nada. De hecho, la manifestación que hay después de los 10 muertos de Sencata hasta el centro de la ciudad, con los ataúdes, bajan los habitantes del Alto, 5 ataúdes, es para mostrar ante el mundo que está habiendo esa matanza, porque nadie lo había contado allí dentro, ¿no? Aunque se supiera en medios internacionales, pero un poco también lo están tapando, ¿no? En Europa no se está condenando el golpe, está apareciendo así como una cosa, como quieren disfrazarlo, como un movimiento de oposición, de algo así, y están siendo cómplices de una barbaridad que les puede tocar a cualquier pueblo, ¿no? Porque no, ninguno está exento de que los poderosos de la tierra les arrebaten la democracia, les quiten las libertades y den un golpe de Estado y hagan lo que está pasando en Bolivia ahora mismo, ¿no? Y creo que ese es un tema que queríamos platicar un poquito más con ustedes, porque exactamente lo que están diciendo es real, que estamos viendo en toda América Latina, pero en todo el planeta, realmente un resurgimiento de grupos de extrema derecha, ¿verdad? Y especialmente estamos viendo en América Latina, pues muchos de estos grupos tienen tintes no fascistas, están entrando con unas dinámicas extremadamente violentas, una reacción y un ataque directamente a modelos que se han estado creando. Entonces queríamos ver si nos pueden contar un poquito más sobre
pues realmente esta extrema derecha, cómo es que se está financiando, cómo es que se están organizando, cuáles son algunas de las tácticas y estrategias que ellos están usando para llegar al poder, para tomar el poder de esta manera tan violenta, para de ahí también empezar a entender pues, cuáles son algunas estrategias o maneras de combatir lo que estamos observando, estos ataques que se están viviendo. Sí, mira, creo que uno de los más grandes errores que hemos cometido nosotros como gobierno del movimiento socialismo es que hemos creído, o no nos hemos dado cuenta en realidad, que cuando uno tiene el gobierno no tiene el poder, ¿no? Entonces, hay focos de poder que han seguido manejando sus intereses desde espacios diferentes al gobierno en este caso, que han nucleado todos sus intereses en lo que decíamos antes, por ejemplo, las iglesias evangélicas. Hoy vas a cualquier comunidad, a cualquier municipio que no sea, que puede estar muy alejado de las ciudades aquí en Bolivia, y encuentras iglesias evangélicas. Y esto no tiene por qué ser necesariamente malo, excepto que utilizan un discurso religioso para adoctrinar, no sé, ideología conservadora, ¿no? Entonces, y además, en reacción a lo que se estaba logrando. Por ejemplo, este es un tema que es central también en nuestras discusiones ahora. Los avances en derechos de las mujeres han sido sumamente importantes en el proceso de cambio. Estábamos seguras, nosotras también, las compañeras feministas aquí en Bolivia, estábamos seguras que en la próxima legislatura, y habíamos trabajado mucho para ello, íbamos a tener la oportunidad de hablar sobre la despenalización del aborto. Esto, ahora lo vemos lejano, lo vemos imposible, lo vemos como un retroceso, porque toda la doctrina conservadora ha entrado ni siquiera a la Casa Grande del Pueblo, sino ahora al Palacio de Gobierno, al Palacio Quemado, que era desde donde se gobernaba antes, con la Biblia por delante. Y es realmente preocupante porque nos está desmantelando luchas históricas, nos está desarmando organizaciones que también habíamos luchado para grandes avances que ahora los vemos realmente imposibles. Ahora hablar de despenalización del aborto va a ser volver a empezar de cero para intentar hacerlo de mucho tiempo hacia adelante, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, había muchos poderes ocultos que estaban gestionando o que estaban priorizando sus intereses debajo de la alfombra, y nosotros no lo hemos visto bien. No, en muchos casos incluso los hemos potenciado, y ese es un error reconocido, por ejemplo, en el último ampliado nacional que tuvimos con el movimiento socialismo. Dijimos, nosotros también hemos alimentado esto. Al intentar ser conciliadores, al intentar dialogar con todos, pues hemos dejado que los sectores empresariales del oriente del país se empoderen, hemos dejado que las iglesias evangélicas se empoderen también desde otras formas tal vez, pero sí se empoderen. Entonces, ha habido todos estos poderes que ahora muestran su verdadera cara, ¿no? Y que son los golpistas en este caso. Bueno, también hay, desde lo que hay que ver también es que este movimiento de discriminación racista, exclusionista, pues tiene una tradición colonial muy, muy, muy arraigada y que viene desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, por ejemplo, la educación para los indios no existió en Bolivia hasta 1930, cuando se crea la escuela de Warisata. Hasta esa edad, hasta ese año, ningún indio podía ir a la escuela. Incluso después, las oligarquías destruyeron esa escuela porque dijeron, esto está trayendo la formación, la rebeldía, el reclamo de las tierras, el conocimiento, ¿no? Y entonces, es algo arraigado en esa minoría blanca y en mucha gente que se siente partícipe de ese dominio colonial, ¿no? Y que estaba ahí presente. Y bueno,
Hay algunos antecedentes de este golpe. Hubo un golpe de Estado en 2008 que tuvo unas características también con el discurso del odio, del racismo, de la exclusión, donde se humilló a gente en la plaza pública de Sucre, donde hubo muchos atentados contra las mujeres de pollera, contra las autoridades originarias, ¿no? Y que trató de desmembrar el país y que tuvo también ya los primeros componentes de grupos armados, de juventudes, de... Ahí había como tres componentes, ¿no? Uno, lo que llamaban los cívicos, que son las oligarquías nacionales, ¿verdad? Que pues los terratenientes que recibieron tantas tierras en la zona oriental desde los años 60-70 y que tenían su clientela en Beni, en Pando, toda esta gente pues nunca ha estado conforme con el proceso de cambio, ¿no? Han tenido mayoría los indígenas aplastante, el Evo ha sacado hasta un 67% en alguna elección, ¿verdad? Pero eso y algunas clases medias que han crecido ahora con este éxito de trabajo del nuevo gobierno, ¿verdad? Y que se han arrimado a estas oligarquías y han empezado a tener este discurso del odio, del racismo, y que ha empezado a surgir en estos momentos, ¿no? Especialmente se ha visto en algún momento desde el 2016, cuando hubo el referéndum de reelección, ¿verdad? Y la gente ha empezado a usar este discurso, ¿no? Las mentiras repetidas muchas veces. Y también ha habido un proceso también con los jóvenes, ¿no? En el golpe del 2008 ya había una juventud cruceñista, violenta, ¿verdad? Pero no existía en La Paz. Y esto lo han conseguido ir creando, arrimando a esta ideología, a este discurso del odio, del racismo, de estas clases oligárquicas en este proceso, ¿no? Nosotros, yo creo que hay que partir siempre de la idea que estamos yendo en la historia siempre contracorriente, que el capitalismo tiene más de 1000 años, que está metido en nuestra identidad, en nuestras células, la competencia, el consumismo, el individualismo, ¿no? Y que lo que estamos proponiendo como nuevo modelo civilizatorio es algo, digamos, revolucionario, transformador, que tiene un sujeto histórico muy fuerte, que son los pueblos originarios, y que están llevando a cabo ese arrastre hacia la filosofía del buen vivir, pero que es difícil en poco tiempo pues ir, y con los ataques también pues de los nuevos sistemas de comunicación que han sido usados pues mejor por esta gente que por nosotros, pero que también estamos ahí peleando por cambiar toda esa mentalidad, toda esa transformación, pero eso nos está costando. Es algo que resurge de vez en cuando y que en estos momentos pues ha sido, yo creo, también por salvar la vida de la gente. No se ha querido promover una guerra civil. La vida empieza a ser un valor fundamental. El evitar las muertes ha sido un gran paso, en medio de la dificultad y de todo lo que se está perdiendo, y que es pues el poder del Estado para cambiar, para transformar las cosas, y de todas las organizaciones, de todos los pueblos que ahora mismo pues están sufriendo y viviendo unas jornadas de luto, de humillaciones, de perder derechos que bueno, pues veremos cómo vamos caminando, ¿no? No, es las consecuencias de la violencia, de la retracción, ¿verdad? Son severas, y sabemos quiénes son los que siempre acaban pagando los precios más altos en esa lucha. Queremos, ¿verdad?, dar un poquito al final para que la gente pueda hacer algunas preguntas. Entonces, nada más queremos ir avisando a las personas si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, irlo pensando, lo pueden compartir con nosotros en el chat, ahí para mandarnos el mensajito. Pero nada más un poquito, pues viendo hacia adelante, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que viene en la lucha, ¿verdad?
tanto para los movimientos y los pueblos en resistencia en Bolivia, pero también sabemos que pues si se va a ir a una elección otra vez, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos nuevos que se presentan para el MAS? ¿Cómo es la estrategia realmente de moviéndose de aquí para adelante en cuestión de cómo se están organizando y cómo están resistiendo por allá? Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es volver esencialmente a los espacios más democráticos, a los espacios que en principio han definido lo que es este proceso de cambio. No, o sea, Bolivia es un país terriblemente organizado, y esto es algo hermoso. Me refiero a que si es que eres vendedor, pues estás afiliado al sindicato de vendedores. Si es que tienes hijos en la escuela, pues eres afiliado a tu junta de padres de familia. Si es que no eres nada, pues estás en tu junta de vecinos, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente tenemos una sociedad con una capacidad de organización impresionante. Y en realidad son desde esos espacios que se ha construido históricamente el proceso de cambio. Y nuestro deber ahora, y así lo hemos asumido ya también dentro del movimiento de socialismo, es volver a eso, volver a nuestros espacios esencialmente democráticos, los más pequeños, y hacerlos otra vez grandes. Y la línea hoy es ya no la que nos dé necesariamente el presidente Evo, sino la que la gente da. Y solamente así vamos a poder reconstruir, rearticular, reorganizar, y toda esta reorganización se va a hacer desde la discusión más democrática. Entonces, todos estos retos ya los hemos plasmado en nuestro último ampliado nacional del movimiento socialismo que sucedió en Cochabamba, y es a partir de este ampliado que estamos intentando reorganizarnos localmente, departamentalmente, en las distintas organizaciones, tanto del partido, pero también las organizaciones obreras, las organizaciones indígena originario campesinas, las organizaciones urbano populares. Son estos nuestros espacios, y esa es la ventaja que también tenemos, porque la derecha no tiene esos espacios. Entonces, si uno entiende eso, pues hay que hacer que nuestras fortalezas se vean otra vez, ¿no? Creemos que volver a estos espacios va a ser difícil porque también nos hemos acostumbrado a hacer gobierno y eso nos ha significado un acomodo, ¿no? Cierta comodidad para las organizaciones que ahora ya no las tenemos y que es un reto que necesariamente tenemos que asumirlo y lograrlo, porque si no se nos vienen las persecuciones encima, como lo está sucediendo en estas últimas semanas, las persecuciones a dirigentes, las no solamente persecuciones políticas, sino además represiones, represalias a personas individuales, qué sé yo. Entonces, el panorama no lo tenemos fácil, pero lo tenemos ganado siempre y cuando tengamos en cuenta que nuestra fortaleza son las bases. Y de nuevo, volver a los espacios democráticos, que la línea sea la que la gente da. La resistencia indígena es una resistencia milenaria. O sea, el modo de pensar de unas grandes mayorías en Bolivia no se basa en el marxismo. La mayoría de la gente, hay un movimiento de jóvenes, de intelectuales, ¿verdad?, por esa corriente de la justicia y de... Pero los pueblos originarios, que son los que más han estado defendiendo en momentos cruciales, los que han puesto los muertos estos días, ¿verdad?, tienen su dignidad, tienen su educación que se transmite de abuelos a los padres, a los hijos, y es su memoria histórica, la memoria de haber estado oprimidos, de no haber tenido derechos, de haber estado en situaciones de humillación siempre, ¿no? Y tienen como en este proceso de cambio como un gran amarre, como un gran paso adelante que han tomado como suyo, han elegido un presidente indígena además, ¿no? Y ellos, digamos, están luchando por su dignidad, ¿no? Este es un tema clave y que
la brutalidad de un golpe de Estado no va a echar para atrás, al revés, o sea, eso va a afianzar mucho más sus convicciones. Y además ellos saben, yo creo, por experiencia, que esta es una lucha larga, de largo plazo. Lo que está diciendo Canela es muy, muy interesante, esos cambios, estas transformaciones, cómo se aprende en la lucha, cómo se va avanzando, ¿no? Yo creo que otra gran fortaleza y otra gran lección ha sido la unidad. Es decir, el que todas las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, sindicatos, corrientes, tendencias, hayan mantenido esa unión en torno a una figura como un presidente indio que ha sido fuerte, que ha defendido frente al imperio, a los imperios, toda la dignidad, la soberanía de los pueblos, pues esto es otra gran lección y otra gran cosa que debemos seguir manteniendo, porque es lo que nos va aumentando y mejorando, ¿no? Y me parece que se dan circunstancias muy difíciles. Yo no sé cómo, no entiendo cómo se pueden producir elecciones sin garantías de derechos individuales, ¿verdad? Es una lucha heroica en estos momentos. El mayor respeto para todas las formas que están apareciendo de manifestaciones, de luchas, de expresiones en los distintos espacios, en la calle, en el Parlamento, en las asociaciones, en las comunidades, porque es el aporte más importante de los pueblos originarios ahí en Bolivia a estas transformaciones. Yo estoy seguro de que a los pueblos no les pueden engañar y que muchos de los que en estos momentos, sobre todo jóvenes, que habían creído que estaban participando en un movimiento democrático, cuando han visto pues disparar a la gente, cuando han visto atropellar los derechos, atar a un árbol a un periodista, humillar, torturar, hay cientos de desaparecidos, esto hay que denunciarlo, más muertos de los que dicen, hay cientos de detenidos todavía y muchísimos heridos, esto es una barbarie, y lo que está proponiendo el pueblo, lo que están proponiendo los pueblos originarios, la gente, los sectores populares allí, es este proceso de cambio que continúa y que siga adelante, porque es un proceso del pueblo. Muchísimas gracias por toda esa información, por toda esa visión, por todo ese análisis, que sabemos que ayuda muchísimo también para compartir y tener una conversación más plena sobre también lo que se está viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Con la derecha, ¿verdad? Y todas estas relaciones, porque sabemos que el rol de Estados Unidos siempre es clave en cuestión de cuál es la reacción y qué se le permite, ¿verdad? Suceder de ciertas maneras. Pero quería abrir, antes de cerrar con una última pregunta, quería ver si había preguntas o dudas de cualquier persona que esté participando, de otros miembros del equipo de Mi Gente, si había otra pregunta que se quería plantear. Y no sé si haya instrucciones específicas para dar su pregunta, Amanda, pero creo que la gente nada más debe de poder hablar directamente. Okay. Ya cambié los permisos para que puedan hablar si quieren. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que alguien quisiera hacerles a los compañeros? Sino en lo que se animan a preguntar, una cosa que sí les queremos preguntar o saber sus opiniones es, sabemos especialmente, Alberto ha comentado mucho lo que está pasando con las personas que están participando en la lucha, lo que son las represalias, las desapariciones, la violencia, y también hablamos de la manera en que los medios son cómplices, ¿verdad? En muchas maneras, en cuestión de no estar reportando lo que está pasando, o escondiendo, o contando narrativas falsas.
Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer, verdad? Como organización acá en Estados Unidos, como gente preocupada por lo que está pasando, que tiene esta conexión, para seguir, ¿verdad?, incorporando esto en nuestro propio trabajo, para ver cómo se puede hacer solidaridad de los movimientos sociales desde acá, desde Estados Unidos, que son cosas en las que podemos participar para estar apoyando el trabajo que se está haciendo allá. Canela, creo que estás en silencio, por fin. Va. Decía que yo creo que una de las cosas más importantes que se ha hecho desde nuestro proceso de cambio es que además de la diplomacia entre estados, que está muy bien en organismos internacionales y todo ello, hemos potenciado la diplomacia de los pueblos. Y esto es sumamente importante, ¿no? Nosotros como pueblo organizado, pueblo en las calles, necesitamos el apoyo internacional también movilizado, también denunciando lo que nos está sucediendo. Ya lo decía Alberto, hay más muertos de los que dicen, hay más desaparecidos de los que dicen, hay detenidos que en este momento están siendo torturados, hay detenidos sin ningún tipo de sustento legal que argumente sus detenciones. Entonces, estamos en una situación crítica, estamos ante un golpe de Estado violento que los medios de comunicación locales no están denunciando. Entonces necesitamos que la prensa internacional y también el pueblo del mundo denuncie esto. Hablen de Bolivia porque aquí no hay nadie que pueda ser escuchado internamente. Yo creo que ahora, en estos momentos, el tejer una gran red de solidaridad internacional en que todo el mundo se distribuya, se informe, se denuncie, es fundamental. Esto que ustedes están organizando, es ejemplar, ¿no? Y se necesita también mucha movilización social, se necesita escuchar a todo el mundo, debatir, informar, porque lo que están difundiendo en el lado contrario son mentiras que a base de repetirlas quieren hacer creer que son verdades, ¿no? O sea, no es un golpe, pero mientras disparan, sacan aviones, helicópteros a la calle, matan gente, dicen no, pero lo repiten, ¿no? Y, por ejemplo, ahora no han sido capaces de hacer una inculpación, quieren inculpar al presidente por terrorismo, y es imposible demostrarlo. O sea, buscan una conversación telefónica trucha, inventada, ¿verdad? Y en 14 años y pico de trabajo no hay muertos responsables del que tenga responsabilidad del Estado, la policía ha metido la pata en dos o tres ocasiones, pero siempre con el regaño del presidente y con la oposición. O sea, hay que, digamos, pelear por esta verdad, repetirla, movilizar, juntar a la gente, respetar las formas de expresión de las comunidades, ¿no? Y hay también ahora, en estos momentos, hay que solidarizarse con las familias, con los heridos, con los muertos, hay cajas de resistencia que se están haciendo para apoyar a la gente. Eso es una seña de identidad nuestra que tiene que estar ahí presente. Ahora los golpistas quieren que la gente renuncie acepte una pequeña indemnización a cambio de no presentar denuncias en cortes internacionales. Es mejor que haya una solidaridad del pueblo, es mejor que tengamos ese apoyo y que se siga denunciando porque nadie va a permitir que esto continúe o que esas muertes son muertes queridas, son muertes nuestras, son nuestra gente y es parte de nosotros, ¿no? Y tenemos en Latinoamérica que construir esa patria grande, ¿no? La que soñaron pues desde Bolívar hasta Chávez, hasta toda nuestra gente y por la que estamos luchando y seguimos luchando y en la que tenemos éxitos y derrotas, pero que hay que partir de esta situación de lucha porque es la única
que nos puede salvar. Así, ahora tenemos el gran apoyo de Argentina, de México y seguro, seguro de los pueblos de todo el mundo, ¿no? Yo he estado estos años viajando a Guatemala y a pesar de ser el país más oprimido, cada vez que los originarios, los pueblos de allá, los consejos de los pueblos Mamo, Quichés, oían hablar del presidente Evo, se emocionaban porque era su referente, ¿no? Y este es un logro muy importante que se ha tenido en América Latina y que tenemos que seguir peleando y luchando desde todos los puntos de vista con esa unidad, con esa diversidad de formas de expresión, con esa fuerza que tienen los pueblos originarios y los pueblos de toda América Latina para defender la libertad y sus logros. Y una cosita chiquita más. Dale, que ayer Donald Trump hace un tuit felicitando a Jeanine Áñez como, y reconociéndola como presidenta legítima de Bolivia. ¿Es ese el tipo de personas que está detrás de lo que está sucediendo aquí también, ¿no? Una vez más, sabemos que hay financiamiento, esta vez no solo de Estados Unidos, también de Brasil, de Colombia, de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que salir a denunciar desde todos los lugares esto. Es el mundo complotando contra los pueblos oprimidos. No, ese es precisamente creo que la razón por la que para nosotros es tan importante tener estas conversaciones y estos diálogos, ¿verdad? Porque sabemos que son muchas de las mismas fuerzas, las mismas intenciones, las mismas instituciones que se están imponiendo. Cada país tiene su historia, cada país tiene su manifestación diferente, pero es parte de la misma trayectoria. Creo que especialmente igual como estamos acá en Estados Unidos tratando de encontrar cómo combatir la extrema derecha y los intereses del capital, pues es realmente lo que se está replicando en todas partes, ¿verdad? Y por eso, en serio, realmente gracias por su tiempo, por sus opiniones, por su lucha, por todo lo que nos contribuyeron aquí el día de hoy. Si nos han llegado algunas preguntitas, entonces creo que nada más para cerrar con una última, viendo que los medios son tan difíciles de es difícil saber en quién confiar, ¿verdad? O cuál es la versión que se está contando. Si había reportajes específicos, publicaciones, periódicos que recomendarían que deberíamos estar checando para estar recibiendo informes, ¿verdad? Para estar manteniéndonos al tanto de lo que está sucediendo ya y que están... ¿Qué líneas están marcando los grupos de lucha? Bueno, yo hasta hace unos días te hubiera dicho que escuches las radios comunitarias, pero esas también han sido acalladas ahora por el Ministerio de Comunicación golpista. Entonces, sí, me gustaría recomendar una radio alteña, que es la Huayna Tambo. Búsquenla en Google, así como Huayna Tambo, y que ha estado haciendo seguimiento en vivo, en realidad, a todo lo que ha estado sucediendo en las calles del Alto. La Causa Chuncoca, en el Chapare, que es una radio de las federaciones sindicales de campesinos que cultivan coca allá, en el Chapare, que también ha sido uno de los ejes troncales de la lucha en estas últimas semanas y en realidad histórica. Tal vez un blog que es el de La Resistencia, que es una organización compañera dentro del proceso de cambio del movimiento al socialismo, una organización de jóvenes, que está intentando hacer una plataforma de medios de comunicación, porque es eso lo que nos queda, ¿no? O sea, los medios alternativos. Entonces, buscar su blog es La Resistencia. Buscan en la página de La Resistencia el blog. ahí está. Y después es muy difícil encontrar medios locales, ¿no? Al mismo tiempo, prensa internacional ha estado haciendo un gran trabajo. Compañeros de Página 12, de Juan Manuel Carg, Augusto Taglioni, de Resumen del Sur. Estos compañeros en Argentina a veces tienen cosas más actualizadas e interesantes que los propios medios locales. Entonces, no estaría mal darles una vuelta a ellos. Fenomenal esa exposición. Yo... recomendaría siempre ver Telesur, que es
la cadena buena de televisión, informa muy bien, muy al detalle de todo, y toda red alternativa, así un poco con esta tendencia popular, pero las que ha contado Canela y sobre todo Telesur. Como anécdota, las compañías de cable locales sacaron a Telesur del aire aquí en Bolivia, siendo que era uno de los pocos medios de comunicación que nos daban la información que necesitábamos. Pues de nuevo, muchísimas gracias por esos recursos, gracias por esa información. También les queremos decir, en cualquier momento que haya recursos, que haya salió muy buen reportaje sobre X o Y, que quieren que compartamos acá con nuestra membresía, con toda la gente que nos sigue, por favor, no duden en mandarnos esos datos, porque creo que sí, nos sirve muchísimo, ¿verdad? Y también sirve a construir un análisis, ¿verdad? Como estamos diciendo, para crear un movimiento. Igual como hay compañías transnacionales, también puede haber movimientos transnacionales que estamos en comunicación los unos con los otros, construyendo ese poder y ese futuro, ¿verdad? Del buen vivir, como dijo Alberto, para todas las comunidades. Entonces esperamos poder seguir en contacto con ustedes, les agradecemos muchísimo de nuevo estar aquí y toda la lucha que están haciendo, y sí, esperamos seguir en contacto y poder conocernos en persona algún día, ojalá. Pues muchísimas gracias a ustedes. Si no se salen, si quieres decir algo más para cerrar, ¿no? No, muchas gracias, compas. Ya tienen mi contacto, ahí andamos hablando en WhatsApp y Telegram. Muchas gracias. Igual, gracias a ustedes. Fuerza, compas. Versa. Gracias. Gracias. Chao. Chao.